Sin duda este camino es pedregoso. Por vera tiene siempre al precipicio. Y puede parecer un sacrificio, pero este es el camino que yo escojo. Oh, 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 oh. Pero este es el camino que yo escojo. Yo escojo al que no teme al compromiso. Yo escojo al descalzado que se empeña. Yo escojo al que comparte bien su leña y lucha por el pan para sus hijos. Apostado acá en la parte de Peña Blanca para darle un claro mensaje a las empresas mineras de la provincia de Petorca para que cesen con, con sus despidos, simplemente porque dicen que bajó el cobre. Es imposible que las empresas mineras hoy día estén perdiendo plata cuando han ganado millones y millones con nuestra salud. Estamos pidiendo a las empresas que por favor reintegren a los trabajadores que en este momento quedaron sin su sueldo. Queremos también que las autoridades se hagan presentes para que tomen acciones en este despido masivo que han tenido estas empresas. ¿Qué esperan ustedes de las autoridades? Que de una vez por todas las autoridades se pongan, por decir, los pantaloncitos y hagan algo bueno por sus trabajadores. ¿Y de sus compañeros trabajadores qué es lo que esperan? El apoyo, que ellos apoyen la causa. Porque al final lo que nosotros estamos haciendo es por un bien común para todos nosotros los trabajadores que trabajamos en las minas. ¿Y de la comunidad en general qué es lo que esperan también? También, pues no solamente el tema de los involucrados, sino que también involucrando a la redundancia, a las familias de los trabajadores, de los 300 trabajadores despedidos y considero la comunidad completa. Y llamar a apoyar la causa de esto. Y viendo el tema recién, lo que conversaba el compañero, es que si no hay soluciones de parte de los gobiernos locales, provinciales, regionales y nacionales, si llegáramos a tener, vamos a tomar medidas más radicales y esto se va a ir ennegreciendo más. Y compañero, eso es lo que se viene a futuro si no tuviéramos también. Esta es la primera actividad que van a tener de manifestación. Tengo entendido que van a hacer una reunión. Claro, el día martes vamos a tener una reunión con otras entidades, con otros gremios, también solicitándoles que también se unan a esta batalla, por decir algo, e invitando también por el tema del agua, porque hoy día hay un impacto social que tenemos por la sequía, tenemos otro por el despido de parte de las mineras. Porque las mineras nos están haciendo responsables la enfermedad de los viejos. Exactamente, las mineras en este momento están desechando a sus trabajadores. Los trabajadores llegan sanos y salen enfermos de silicosis, de hipoacusia, sordera se le llama. Y no se quieren hacer responsables de ellos, simplemente los desechan, los botan a la basura como cualquier papel. Yep.